parte del pliego de lucha que se lleva a cabo a nivel nacional, del paro que se ha convocado desde la Macro Sur. Creemos nosotros que es el momento nuevamente de que Huaral retome su lucha por la libertad de la democracia, por el respeto al voto popular y sobre todo por contra un gobierno usurpador que no nos representa y que ya lleva a sus espaldas más de 30 muertos y cientos de heridos, que esos heridos que están muriéndose poco a poco debido a la insania, pues, de haber asesinado, ¿no? Simplemente por el hecho de exigir la libertad, ¿no? De nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Frente a esta situación, nosotros, Huaral, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es por eso que nos hemos convocado hoy día de 11:30 a 12:30 la preconcentración. Ya Chancay también va a venir entre un rato para que nos pliguemos y luchemos contra este gobierno usurpador. Toda vez que este gobierno, hay que entenderlo, de que ha tomado esta medida descarada, antipopular y sobre todo antidemocrático de secuestrar al presidente Pedro Castillo, porque sabía que en el año 2023 todos los contratos leyes se terminaba y se tenía que renegociar. Y cuando ya se había pronunciado el presidente Pedro Castillo que la renegociación iba a ser equitativa o no de manera justa para nosotros, porque no podían ser que esas regalías mineras, sobre todo, el 80% vaya para ellos y el 20% solamente para nosotros. Y mientras que se exigía todo lo contrario, porque como lo hacen otros países comunes, incluso capitalistas, donde la regalía mayor tiene que tener a quién, el pueblo, la nación, los dueños de esa riqueza. Y entonces, frente a esta situación, los grupos de poder que han asaltado el poder judicial, han tomado el poder, el Ministerio Público, han tomado el Tribunal Constitucional, vemos nosotros pues que no hay respeto ni siquiera porque esa vacancia ni siquiera procede. Entonces, frente a esa situación, la Macro Sur no ha convocado un paro nacional indefinido, en la cual Lima, que tanto aboga, ¿no?, por la defensa de un gobierno corrupto de Dina Boluarte, vamos a ver nosotros cómo se van a sentir cuando se paralicen las carreteras, ¿no?, donde no entren los alimentos a la ciudad capital. Pero Dina Boluarte también formaba parte del grupo político. Exactamente, exactamente, pero incluso aún más tenemos nosotros la hipocresía de una gobernante en la cual juró ante todos los medios de comunicación, decía que si Pedro Castillo lo vacaba, ella renunciaba. Y miren, con ese tipo de presidenta va a tener un peruano en la cual es una traidora. Creo que no. ¿Qué ha cambiado de la noche a la mañana ese concepto de la... Miren, usted lo ha visto que en menos de 24 horas su asunto judicial en la cual debía ser ella inhabilitada, lo clausuraron, lo archivaron. Ha sido un canje, claro, como usted lo lee, amigo periodista, ha sido un canje, ¿no? Entonces, ahí está todo ello, ¿no? Creemos nosotros que los peruanos no nos merecemos tener una gobernante de esa manera, en la cual, ante cualquier chantaje, ha cedido. Y ahora es peor, ahora está frente a la... Ella es solamente la figura decorativa de los grupos de poderes, de la confianza. ¿Por qué no procede? Miren, ¿por qué no procede la vacancia? Porque primeramente, cuando se procede la vacancia con 101 votos, según la Constitución y el reglamento del Congreso, exige 87 votos cuando hay debate. Pero en este caso, cuando no hay debate, exigen 104 votos. ¿Y con cuántos votos se ha llevado a cabo? 101 votos. Por lo tanto, ¿procede o no procede? Según el reglamento del Congreso, según lo que se manda las leyes. Pero ni siquiera eso lo han respetado, el antejuicio. Ahora, exactamente, y el antejuicio. Entonces, pero al menos ustedes tienen, no como Huaral, la prensa que es libre, que no está condicionada por ningún medio, no tienen la posibilidad de preguntar eso. Pero vaya a ver usted Canal 4, Canal, todos los medios de comunicación masivos de la capital, ¿hacen esa pregunta? No hacen esa pregunta, sino dice vacancia, vacancia, como un robot. Creemos que eso no, pues nosotros para eso estamos aquí, frente a que Huaral haga lo que se merece, respetar su derecho. Sabemos que puede haber fujimorista de Avanza País, también que se le respete a ellos, pero también el voto ganó en el año, Pedro Castillo ganó hace año y medio, ganó con el voto mayoritario, aunque sea por un voto, pero ganó, y eso se tiene que respetar hasta el año 2026. Esa es la democracia. Por eso la reacción de los diferentes. Exactamente. Ahora, díganme usted, ¿la historia qué va a escribirse más adelante? Que los que salieron, ustedes han visto por las redes, jóvenes que están filmando como ustedes, han sido disparados, sin haber participado, han sido disparados por las fuerzas militares. Lamentablemente. Hasta ahorita no hay ni un detenido.
No tenemos conocimiento, lamentablemente no tenemos. En el tiempo de Merino, por dos muertes, hubo interpelación y cambiaron de presidente, ahora llevan 30 muertos. Incluso hay más muertos porque muchos heridos están ya falleciendo. Así es, señorita. ¿Qué decir a la ciudadanía respecto a esta iniciativa que está tomando? Bueno, en un estado democrático, la protesta es legal, siempre pacíficamente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en Huaral, salir a protestar, a exigir el derecho, el voto que logramos nosotros ganar en las elecciones últimas hasta el 2026. Es por eso que nosotros vamos a salir entre un rato en una marcha pacífica. No tenemos nada que ver con la violencia. Eso rechazamos, venga de donde venga. Sí, venga de donde venga, rechazamos la violencia. Se califican a veces la prensa de Lima como que ustedes pertenecen a grupos terroristas. O sea, nos terruquean. Igual en la huelga del magisterial, nos terruqueaban. Lamentablemente, en el Perú, todo aquel que busca conseguir y conquistar sus derechos laborales son considerados extremistas o terrucos. Lamentablemente, y eso no hace bien el periodismo, no ilustra, no enseña, no educa, porque aquí en el Perú salir a luchar por su derecho es un derecho que está en la Constitución, que no queremos todavía, incluso figura en esa Constitución del 93, pero lamentablemente hoy incluso nos toman fotografía porque estamos sentados aquí en una manera pacífica. ¿No? ¿Con qué fin? De repente mañana más tarde a mis compañeros, mis colegas, de repente a uno de ellos le pueden detener. Por decir simplemente por defender sus derechos. Creemos que no, estamos en un estado democrático y al menos eso deben respetarse, que es el derecho, ¿no?, a la protesta, pero pacíficamente. Muy bien. Gracias. El profesor Jaime Huitrón Cruz, dirigente del SUTE provincial de Huaral, así como los maestros que estamos observando aquí en la Plaza Centenario. A medida que pasan los minutos, se vienen adheriendo a esta concentración, ya que a partir de las 12 del mediodía se va a desarrollar una movilización de manera pacífica por las diferentes arterias de nuestra ciudad de Huaral. Estamos pudiendo aquí observar algunos letreros donde dice: la protesta es mi derecho, no a la represión, vacío libertad, pedimos justicia, cierre del Congreso, ¿no?, y entre otros pancartas, ¿no?, donde hay mensajes contra la presidenta Dina Boluarte. Amigos, nosotros vamos a estar atentos a esta movilización que en breve se estará llevando a cabo por la Plaza de Armas y otras arterias de la ciudad de Huaral. Jamás será sirviente del pueblo consciente, jamás será sirviente. Señor policía, no mates a tu hermano. 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 Costa, sierra y selva, unidos en la lucha. 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 Abajo la presidenta usurpadora. Abajo. Abajo, policías asesinos. Abajo.